Choques. ¿Qué es un choque? ¿Qué dice que es? Una interacción muy intensa y de corta duración. Hacer dos bolas de billar. Aquí pone entre un arma y el proyectil. ¿Qué más? O una explosión. Mira, una explosión es un choque, en cierto modo. Lo que choca es, tú tienes una bomba, se produce una explosión aquí y todo lo que hay sale fuera, en forma de metralla. Entonces, desde el punto de vista, sí es un choque. ¿Qué más? Se conserva la cantidad de movimiento en un choque, ¿vale? Siempre. No, pero es que andé un poquito en un medio y después no me voy a poner una bola de billar de medio kilo va a 3 metros por segundo muy rápido, se lo pone, y 2 metros por segundo también muy rápido, pero bueno, una bola de billar de medio kilo va a 2 metros por segundo y choca con otra que está quieta. Del mismo peso. Claro. Si la primera bola se queda parada, si la primera bola se queda parada, ¿con qué velocidad sale la segunda bola? Antes de producirse el choque, esta va a 2 metros por segundo. Y justo después del choque, ¿con qué velocidad sale? Entonces, vamos a llamarle a las bolas A y B. Si se conserva la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento inicial de A más la cantidad de movimiento inicial de B es igual a la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B. La cantidad de movimiento inicial de A es la masa de A, 0,5 por la velocidad. Y como esta está quieta, 0. Y si esta se queda quieta después, y la cantidad de movimiento final de B es la masa de B, que también es 0,5 por 1. Si te fijas, la velocidad con la que sale la segunda es la que tenía la primera. Vamos a suponer que la segunda bola pesara más. Que en vez de pesar medio kilo, pesará un kilo. Si te fijas y calculas la velocidad de la bola es la mitad. Si doblas el peso, la velocidad es la mitad. Se transfiere la cantidad de movimiento. Y digo, si tu cara a la misma distancia, ¿vale? Con 4 o 5 bolas, todas irían a la misma. No, se perdería algo en rozamiento, pero en un universo ideal, sí. Si todo es ideal, sí. Sí, en la realidad sí. Porque hay rozamiento con el suelo, pero idealmente se mantendría. Colocaría otra, otra, otra. Pero si está limpio.
y la más hasta que no se el banano. Entonces, hay dos tipos de choque. Este es el choque elástico, ¿vale? Cuando una le transfiere el movimiento a la otra. Y luego está el choque inelástico, que es el que vamos a ver ahora, que es cuando las dos se quedan pegadas.